Hola, bienvenidos. Esta es una nueva entrega de Ciencia en la Vida Cotidiana, Carpool Científico. Y el día de hoy tengo un invitado súper especial. Me estoy refiriendo a Cristian Gutiérrez, ingeniero químico. ¿Y cuál es tu cargo en Petroecuador? Yo en Petroecuador soy actualmente experto en visión de negocio y experto en temas de energía. Ya. Yeah. Ese es mi cargo actual en Petroecuador. Perfecto. Sin energía no hay petróleo, ¿no? No hay extracción. Correcto, correcto. Yo no soy petrolero. Yo discrepo bastante con los petroleros realmente. Para contarte algo bien interesante, no hace muchos años empezó a bajar el precio del petróleo. Y los precios caían, y los petroleros asustadísimos, todos temblando, se van a quedar sin empleo. Y un grupo muy pequeñito que vivimos de hacer energía para los petroleros y para todos, muy contentos. Por eso, oye, es más rentable que me des el dinero para hacer la energía eléctrica antes que hagas un pozo petrolero. Entonces empezamos a pelearnos muy, muy fuerte porque normalmente la industria mejor pagada es la petrolera, sin lugar a duda. ¿Ya? Pero cuando baja el precio del petróleo, todo el mundo tiene que empezar a optimizar. A ver dónde saca más recursos. Y ahí es donde entramos los ingenieros de procesos, los ingenieros de recursos energéticos para decir, oye, hay otras maneras de sacar energía. Pero el tema es optimizar todo. Entonces, cuando bajó bastante el precio del petróleo, yo estaba bastante contento porque dije, aquí abrimos una nueva brecha y no necesariamente tenemos que irnos siempre por un tema de pónganle todo el dinero para sacar todo el petróleo, sino distribuyan los recursos, una cantidad para producir el petróleo y otra cantidad para optimizar los recursos que produce el petróleo. Perfecto. Oye, yo siempre he pensado que lo peor que podemos hacer con el petróleo es quemarlo. O sea, somos realmente malos, realmente que tenemos que terminar quemando el petróleo, cuando puede servir para hacer muchísimas otras cosas más. La ropa que estamos usando, el plástico que nos rodea, todo como se concibe en nuestro mundo actual. Si no tienes esas partes y piezas que salen del petróleo, no existe. Y cogemos y le quemamos, hermano. ¿Te das cuenta? Correcto, correcto. Pero eso también sale de un análisis. Siempre está todo ligado al análisis. Y el análisis normalmente le quemas y produces energía. Y cuando le quemas y produces energía, tienes la brecha económica más grande. Claro que sí. ¿Qué es eso de la brecha económica? La brecha económica es cuál es tu mercado de destino y cuál es el costo de producir energía eléctrica. Al final, todo se mueve con energía. Correcto. Como todo se termina moviendo con energía, si yo cojo el petróleo y le hago poliéster o le hago algún otro derivado para que no sea un uso que deriva en energía eléctrica, implica que no aproveché todo el costo del petróleo. Ah. Y si le hago energía eléctrica, voy al techo del costo de la energía del petróleo y le saco más rédito. Ok, correcto. Entonces, estamos en esto, Cristian, nos han llamado, yo creo que tardíamente, porque capaz que esta consulta debía llegar por lo menos unos 10 años atrás, pienso yo, no sé. Nos han llamado esto de la consulta popular. Vamos a decidir este 20 de agosto si es que dejamos ese petróleo con su energía y tanta cosa bajo tierra o si lo seguimos explotando hasta que eso ya no sea rentable. Correcto. ¿Cómo lo ves tú? Para mí es un tema donde justo es una visión de país, ¿no? Y para mí la visión de país, oye, ¿dónde apuntamos todos? Todos somos verdes. Yo no conozco nadie que te diga yo no soy verde. Yo no quiero dejarles a mis hijos un planeta sustentable. No conozco a nadie. Sí, o sea, todo el mundo quiere dejarle algo mejor a la siguiente generación. Todo el mundo tiene que dejar algo mejor. Como decía mi mamá, oye, si llegas a un lugar, cuando te vayas tienes que dejarlo igual o mejor que cuando lo encontraste. Correcto. Y todos tenemos que hacer lo mismo. Entonces, no pienses que el petrolero le quiere dejar un planeta no sustentable a sus hijos. El petrolero también quiere eso. Correcto. El tema realmente pasa en que ¿cuál es nuestra visión global como sociedad? Entonces, oye, tenemos que utilizar los recursos, pero los tenemos que utilizar apropiadamente y no ser tan destructivos. Normalmente cuando hablan de vamos a destruir el Yasuní es un parque que lo tenemos que cuidar, pero todos tenemos que saber que el Yasuní en una comparación es como la provincia de Pichincha. De ese tamaño. Yeah. Oye, vamos al Yasuní, es la provincia de Pichincha. Y lo que se pretende explotar es el Parque de la Carolina. Entonces tú dices, oye, ¿lo que se pretende explotar o lo que ya se está explotando? Lo que ya se está explotando, es más, porque Animeni te dice, oye, no le toquen al Yasuní, la parte donde se está explotando ya se hizo todos los trabajos que se tenían que hacer. El Ministerio del Ambiente
es uno súper restrictivo en el país, donde hacer proyectos en ese lugar es extremadamente complicado. Yeah. Imagínate que yo vivo de hacer la energía eléctrica, entonces yo quiero hacer energía eléctrica en el ITT. Y me enfrento con que me dicen, oye, esto es residencial. ¿Por qué se me implica tanto que sea residencial? Porque dicen, si esto tiene categoría residencial, tú tienes que hacer menos ruido de lo que está permitido en cualquier otra parte del país. Entonces, si yo pongo una central de generación ahí y pongo un motor, una turbina, esa turbina tiene que permitirle al operador que está a 20, 30 metros dormir como si durmiera en cualquier departamento, en cualquier casa de Quito. De Quito. De Quito, porque es residencial, entonces el señor no tiene que tener ruido. O sea, no más allá de 80 decibeles. No más allá de 80, no, 60 decibeles, 60. Pablo. Entonces, y cuando alguien viene y dice, ¿y vamos a hacer un proyecto en el ITT? Sí, pero hacer un proyecto en el ITT es extremadamente complejo para las personas que hacemos proyectos, pero dicen, oye, tenemos que levantar una línea base y tienen que ir y contar las mariposas. ¿Ya? Tenemos que ir a contar todos los insectos y después de hacer el proyecto definir cuántos insectos, cuántas mariposas fueron afectadas. Pero eso se hizo. Se hizo. No entonces, me digas. Ya, entonces, normalmente cuando te dicen vamos al ITT, salgamos corriendo y pongamos un proyecto, ¿ya? Nosotros nos deberíamos demorar meses en tener un proyecto. Pero cuando hablamos del ITT, hablamos de años, ¿ya? Porque tenemos que respetar un montón de legislación, de regulación. Yo estoy plenamente de acuerdo. Tenemos que cuidarlo, pero el tema de cuidarlo es, no me puedo simplemente negar, decir, oye, ahí hay un recurso importante que va para todo el país y ese recurso tiene que traerse, pero lo tenemos que hacer responsablemente. Oye, cuéntame una cosa, cuando se armó todo el ITT, no sé si tengas claro toda esa película, ¿de acuerdo? Ya está hecho lo que es carreteras, ¿no es cierto? Para que entre hasta el campo petrolero en ese tamaño de la provincia de Pichincha, para que llegue acá al Parque La Carolina, ¿verdad? Realmente se dejaron esos, entiendo que las carreteras que están en el oriente no son las de dos carriles como las que nos imaginamos acá, sino que es un solo carril, que hay ciertas partes en que es más ancha la vía, justamente para no afectar tanto el terreno. Entiendo que no pueden ir dos carros paralelos, si no va uno y si es que te encuentras con otro en otro sentido, este tiene que esperar o encontrar uno de estos vados, no sé cómo llamarle, que incluso hay partes en las cuales la carretera que llevas al ITT, está respetado estos pasos para que pueda pasar los animales de un sitio al otro, etcétera. Correcto, absolutamente todo eso está planteado. Nosotros no podemos decirte que no hay ningún grado de afectación, pero la afectación tiene que ser la menor posible. Y en todos los lugares se ha planteado los pasos a dosel, se llama pasos a dosel, donde los monos pueden pasar de un lado a otro, no podemos abrir carreteras gigantes, tenemos que ser súper controlados en eso. Y es increíble, pero te metes a un sistema técnico donde, oye, yo tengo que hacer una carretera, pero esta carretera tiene que ser lo más amigable posible con la selva. Yeah. Y realmente es un problema desde el punto de vista de ingeniería, porque dice, oye, tengo que hacer una carretera amigable con el ambiente, pero estoy contra la selva. Y el rato que estoy contra la selva, me descuido una semana y ya no hay carretera, Pablo. Yeah. Y va el siguiente ingeniero y dice, oye, quiero pasar, ya no hay carretera, disculpe, la selva ya nos tomó otra vez. No me digas. Entonces, realmente nos enfrentamos a ese tipo de cosas. Cuando viene alguien y nos dice, abrieron la nueva autopista Coca-Tiputini, y la gente que trabaja, ¿qué más quisiera? Si todas las veces que quiero pasar ya la carretera no existe otra vez. Ok, ya. Entonces, esto que dicen también de que se está quemando siempre allá, y veía ahí en las redes sociales, bueno, que te encuentras de todas las redes sociales, de que han visto de que está algo quemándose ahí en los pozos, es una tea, que se llama como una antorcha. ¿Es cierto esto, Cristian? En el Tiputini no. ¿Ya? Particularmente en el Tiputini no, porque en el Tiputini vas a encontrar los enclosed flares, que son mecheros totalmente encerrados, justo para que no exista el mismo grado de afectación. Okay. Yo no podemos mentirle a nadie, pero hay algunos mecheros en el oriente y hay mecheros verticales, pero eso no está en el Tiputini, porque justo lo que se ha planteado es, oye, si vamos a meternos al Tiputini, pongamos todo lo mejor que podamos poner. ¿Ya? Y se hizo eso. Se hizo eso. Tenemos allá lo mejor que tenemos en tecnología. Tenemos allá lo mejor que tenemos en tecnología. Realmente, yo te puedo decir que la infraestructura petrolera, tenemos un amplio perfil, pero lo mejor de lo mejor está puesto en el Tiputini. Qué bueno. ¿Ya? Y realmente, a veces te da mucho gusto porque
Normalmente no confían en el técnico ecuatoriano o ya como ingeniero químico salido de la central, trabajando en la industria petrolera, y te enfrentas a ingenieros de diferentes países. Te toca trabajar con japoneses, con alemanes, con rusos, con los finlandeses, con los hindús, que yo no les quiero mucho a los hindús porque se bajan los precios siempre, a mí me toca pelearme contra ellos. Mierda, ¿ya? Entonces, son muy buenos. Y cuando ellos normalmente visitan las la infraestructura del ITT, todos dicen, oigan, aquí sí le pusieron platita, ¿no? Le pusieron platita porque... pusieron la platita porque teníamos que cuidarlo. Ya, si te vas a otros campos petroleros, no vas a encontrar la misma infraestructura. Perfecto. Oye, dicen que dentro de 10 años, todo lo que tenemos gastado allá en el ITT ya va a estar viejo. Ya va a estar viejo y posiblemente el... vamos a gastarnos más plata, ¿no es cierto?, en que salga ese petróleo y que pues, y por eso convendría cerrar. ¿Vale cerrarlo ahora? ¿Vale cerrarlo en 10 años, en 20 o nunca? Toda facilidad petrolera tiene su punto de quiebre, llamémoslo así. Hay un lugar donde va declinando la producción de petróleo, va incrementándose la producción de agua, hasta donde deja de ser rentable. Y en el momento que deja de ser rentable, solo se va a cerrar. Pero realmente llegar a ese punto viene asociado a cuánto lo vas produciendo en el tiempo, que lo vayas produciendo de la manera más responsable posible. Yo no comparto mucho el tema de saquen todo el petróleo lo más rápido que puedan, porque eso normalmente va ligado a la empresa privada. Entonces, por ejemplo, viene una empresa privada acá, viene Petrobras, viene Shell, Total, Texaco, y ellos tienen un contrato contra el Estado ecuatoriano y dicen, oye, tiene 10 años para vaciarle al campo petrolero. Ellos van a intentar en 10 años vaciarle al campo petrolero porque se van. Literal, ya. Pero cuando esto está explotado por los ecuatorianos, para los ecuatorianos, pues, oye, yo no voy a matarle esto en 10 años porque tengo que garantizar que mis hijos reciban dinero del petróleo y no es un tema donde ve en 10 años nos comimos todo y ya se acabó todo esto. Sino, oye, no, dale vida lo mejor que puedas para que todo el país tenga la mejor ganancia posible a lo largo del tiempo. Estamos ganando platita por esto del ITTV. Sí, estamos ganando platita, estamos ganando buena platita. Es por eso que todo el mundo se ha puesto a proteger de la gente que maneja los recursos del Estado. Tú dices, oye, esto se necesita. Yo he encontrado ahí mucha gente que está comentando, por eso también el tema de me animaba a decir, hagamos un carpool, porque vienen a gente y dicen, oye, producir petróleo del ITT cuesta $50. No, no nos cuesta $50, okay. Nos cuesta $17. Cada barril. Cada barril nos cuesta 17. Yo te puedo decir cuánto cuesta la energía eléctrica ahí, porque yo vivo haciendo eso. Claro, sin energía eléctrica no sale ni una gota de nada. Sin energía eléctrica no se mueve nada. Y uno de los componentes importantes es la energía eléctrica, pero realmente a nosotros nos cuesta $17 el barril. Si lo vendemos a 60, 70, eso ya estará fluctuando dependiendo del precio internacional. Correcto. Pero hay su buena platita. Entonces, si hay una buena platita y lo podemos hacer de manera sustentable, de manera rentable, en una condición para la cual no afectamos al medio ambiente, es bien visto, ¿no? Nosotros, yo soy de los más ambientalistas que puedo en mi casa y en mi oficina, ¿no? Entonces yo a Petroecuador voy en bicicleta y me encuentro con muchos en Petroecuador que van en bicicleta, porque en Petroecuador no trabajan solo petroleros. En Petroecuador trabajan ingenieros civiles, mecánicos, eléctricos, instrumentistas. Hay una industria muy, muy grande. Y te encuentras con mucha gente que realmente es ambientalista, pero puesta la camiseta. Correcto. Y ¿cómo es que un ambientalista de esta manera trabaja en una petrolera? Oye, porque los lugares donde tenemos que optimizar los recursos son en los lugares donde presentan la principal contaminación. Yeah. Entonces yo digo, oye, quiero descarbonizar una empresa que produce, una empresa textil. Quiero descarbonizar una empresa textil. La brecha que tengo es pequeñita, pero si quiero ir a descarbonizar Petroecuador, tengo una brecha gigantesca. Oye, vamos por las victorias tempranas, vamos por un tema donde realmente podemos hacer un gran trabajo y le va a significar algo grande al planeta. Yeah. Porque, ojo, no explotamos el ITT, nos ponemos cuadrados. Nosotros yeah, también. Se acabó el ITT, ya ganó el no, ganó el sí, y si gana el sí, no podemos explotar el ITT. Oye, el planeta sigue demandando energía y sigue demandando petróleo. Por supuesto. Si no es el petróleo del ITT, será el petróleo del otro lado. Ojo, hay el campo Piraña y el campo... se me fue el nombre, campo, el peruano Dorado, Piraño, que está cerca, extremadamente cerca del ITT, y ahora hay la famosa perforación horizontal. ¿Qué vamos a decir? Oye, no, Ecuador no quiere el ITT.
Pero Perú nos puede decir, ah, gracias, lanzamos un tubito. Una vez que estamos en superficie, puedo irme 5 kilómetros en horizontal bajo la superficie. Madre de Dios. Y a lo mejor los peruanos sean los que terminen explotando o recibiendo el dinero de nuestro petróleo en el ITT. Entonces, o sea, en nuestra escala, Cristian, el ITT es el Parque de la Carolina y los peruanos están en el Ejido. Exacto. Tranquilamente pueden mandar un tubo que ni nos enteramos y sacan el petróleo de ahí, y los que reciben el billete son ellos. Correcto, correcto. Y si nosotros pecamos de inocentes. Nosotros nos vamos a seguir peleando, oye, ¿cuántas toneladas hemos estado ahorrando? No vamos a ahorrar toneladas porque en forma global la demanda eléctrica sigue subiendo y sigue siendo satisfacida por hidrocarburos. Que lo ponga Ecuador, que lo ponga Ecuador como país o lo ponga otro país, lo van a poner. Ya, claro, o sea, es que eso no va a cambiar, el petróleo va a seguir saliendo. Correcto, el petróleo va a seguir saliendo, entonces nosotros nos pintamos de ambientalistas, pero el tema es, oye, nosotros damos 0.18% del total de gases de efecto invernadero a nivel mundial. No pintamos y nos queremos poner en una vestidura en la cual decimos, somos extremadamente ambientalistas. Sí, pero nosotros no movemos esa aguja, ¿no? Y ¿sabes qué? China vuelve a las plantas de carbono. ¿De carbón? De carbón. Entonces, madre, sí. Es quemar piedras. Es quemar las piedras con las que hacemos las piedras. Nosotros sí tenemos que ser sustentables, tenemos que hacer lo mejor que podamos, pero también tenemos que ser competitivos. También tenemos que ser racionales y tenemos que ser desde un punto de vista práctico, es decir, oye, yo tengo que competir en nivel de industria contra China, yo tengo que competir a nivel de industria con los que están a mi alrededor y para eso tengo que utilizar los mejores recursos que tenga de la mejor manera posible. ¿Cuánto se afecta realmente de vos la fauna que está en la selva, los no contactados que están en la selva por las facilidades petroleras? O sea, ¿realmente les cambia la vida y empiezan a entrar en la extinción? No, para que lleguen a la extinción no, porque Petroecuador, yo te diré de eso muy, muy orgulloso, uh-huh. Que hay un departamento de relaciones comunitarias muy fuerte y en especial en el ITT les cuidan mucho a todas esas personas que se han autoaislado, uh-huh. Se les protege de manera significativa. Entonces, la facilidad petrolera no va al tema de queremos destruir este tipo de comunidades. Más bien es un tema donde las personas que ya están cercanas a nosotros o que se acercan a la facilidad petrolera, se les trata de ayudar. Porque hay muchas comunidades que no se tratan de no contactados, pero los colonos les hace falta plantas de agua, les hace falta electricidad y ellos se acercan a la facilidad petrolera y le dicen, oiga, déjeme cortar las plantas, déjeme hacer los servicios de jardinería y terminan siendo involucrados en el área petrolera y más bien nosotros les damos agua, les damos electricidad, les damos algunos tipos de servicio, les damos medicina. Entonces es un tema bastante importante, hay muchos beneficios. Si tú vas a esos lugares y les preguntas a las personas que viven ahí, cerca de la facilidad del ITT y les dices a ellos, oigan, yo quiero que Petroecuador se vaya. Dicen, oigan, no, pero sí es mi fuente de trabajo, ¿no? Y es donde yo tengo realmente algún beneficio. Correcto. No es que esté en peligro la biodiversidad del ITT por tener las facilidades petroleras ahí. No. Para realmente nosotros decir que estamos afectando, es una condición en la cual tendríamos que decir, tenemos derrames en el ITT, no tenemos ningún tipo de control, o realmente estamos haciéndolo algo en forma irresponsable. Y el ITT está tan visto, es el ojo del huracán, ¿no? Entonces, uh-huh. Cuando alguien viene y le preguntan al ITT, se mete el Ministerio del Ambiente, se mete el Ministerio de Hidrocarburos, todo el mundo le ve al ITT y realmente para las personas que tenemos que hacer los proyectos de ahí, se nos ha complicado bastante, lo entendemos, lo respetamos y hacemos nuestro mejor trabajo para darte el mejor resultado en producción de petróleo con la menor afectación posible y que no afecte a la biodiversidad del ITT. Y son técnicos ecuatorianos los que están ahí, ¿no? Todos son técnicos ecuatorianos. Yo estoy muy orgulloso que hay muchísima gente del Ecuador formado en instituciones acá en el país que son los que están demostrando que se puede hacer esto como cualquier compañía de primer mundo, a costos bajos. Y como te digo, nosotros como ingenieros hemos tenido la oportunidad
de poder estar en la misma mesa con ingenieros de Japón, con ingenieros de Finlandia, con ingenieros de Alemania, y saber que la ciencia es la misma, que hablamos el mismo idioma, y que estamos en capacidad de decirle también al ingeniero extranjero, oye, aquí te has equivocado, haz la corrección. Perfecto. He escuchado también, Cristian, no sabes que las redes sociales es toda una maravilla, que todo ese dinero que no vamos a percibir por sacar el petróleo del ITT va a ser compensado, que sea con iniciativas de turismo. ¿Realmente se compensa lo uno con lo otro en términos monetarios? ¿Cómo lo ves tú? Yo no lo veo directamente lineal. Oye, realmente nosotros somos un país que es una maravilla desde el punto de vista turístico. Entonces tenemos que sacarle provecho. Pero para sacarle provecho a todos los recursos naturales que nosotros tenemos ligados al turismo, tenemos que hacer inversiones. Y esas inversiones implican que tenemos que tratarle bien al turista, pero tratarle bien al turista es tratarle desde el punto de vista que tengamos seguridad en las calles, que tengamos hospitales. Si viene un turista y se enferma, tenemos que llevarlo a un hospital. Correcto. Oye, pero el hospital no da abasto para nuestra gente, ¿cómo le vamos a tratar a un turista? Al turista. Entonces, claro. ¿Qué necesitamos? Al americano que le picó la conga. Exacto, al americano que le picó la conga y ahora llevámosle a un hospital. No, no hay hospital. Entonces, nosotros tenemos que tener toda una infraestructura para poder tratarle bien al turista y a nosotros mismos. Entonces necesitamos crear todos esos recursos. Es como que te dijeran, vean, trae al turista y que el turista vaya a visitarles a los no contactados. Pero no le da seguridad, le asaltan en el camino, si se enferma, no tiene una pastilla, no tiene un medicamento, no tiene un doctor que le revise. Entonces, todo ese tipo de cosas no nos permiten desarrollar la parte turística. Normalmente, hemos trabajado a lo largo de los últimos años en mejorar esa parte, pero aún existen muchos comentarios en las mismas redes donde viene el turista, viene el gringo, va a alguna parte y el comentario final dice, oye, no les recomiendo que vayan. Oigan, les falta tal cosa. Falta aquello. Entonces, nosotros tenemos que fortalecer eso, pero para fortalecer eso necesitamos más recursos. Y cuando tengamos más recursos, fortalecemos esa parte y podemos fomentar el turismo. Correcto. Entonces, claro, no es día, o sea, porque dejas de percibir dinero por no extraer el petróleo, por tanto, no vas a tener el dinero para, por ejemplo, darle más facilidades al turista que llegue. Y además el turista va a llegar en avión, que es igual consumir combustible. Correcto. O van a llegar en barco, que es igual consumirse derivados de petróleo. Exacto. Y el petróleo mejor... mi idea realmente es, viene el turista y yo le vendo la parte turística, pero también le tengo que vender el combustible para que se movilice. No es que viene el turista y producto de que viene el turista yo le tengo que comprar, no sé, a Costa Rica o le tengo que comprar a Chile el combustible para que el turista que esté en Ecuador se movilice dentro del Ecuador. No, pues nosotros tenemos que darle absolutamente todo. Correcto, correcto, Cristian. Ya lo voy entendiendo. Oye, digamos que se cierra ese campo petrolero, ¿no es cierto? Que gana el sí en la consulta, ¿verdad? Se cierra. ¿Se pueden utilizar esos tubos, esas bombas, esos generadores que están allá en otra cosa? ¿O es pongo un candado y ahí queda y eso que se pudra? No, le daremos uso. Yo creo que le daremos uso. Es como que me dijera, en tu casa ya la secadora está viejita y desaste de la lavadora, desaste de la secadora. Entonces, oye, a menos que me digas que ya se va como chatarra, nosotros le daremos uso, le desarmaremos, le rearmaremos, pero haremos que funcione, ¿no? Acá es lo mismo, con nuestras facilidades petroleras nosotros las llevaremos a otro lado, les daremos otro uso. Siempre la demanda eléctrica está subiendo. Y esa es una parte importante, ¿no? Cuando hablas con la gente y dices, no, es que yo ya cierro el ITT, pero nosotros vamos a seguir necesitando energía eléctrica. Siempre vamos a necesitar energía eléctrica y cada vez sube la demanda de energía eléctrica y tenemos que abastecerla de alguna manera. Si es que esos generadores ya tienen que salir del ITT, los pondremos en otra facilidad para poder alimentar la demanda eléctrica de todo el país. Ok. O sea, no nos conviene cerrar el ITT por ahora, nos convendrá después de unos cuantos años, es lo que voy entendiendo. Sí. O dejarlo ahí hasta que llegue al punto de quiebre que me decías tú. ¿Se tiene claro cuál es el punto este de quiebre de la facilidad del ITT? Normalmente el punto de quiebre de una facilidad petrolera es cuando tú pones más energía de la que logras sacarle al pozo. Entonces, para producir petróleo yo voy a poner energía. Y el petróleo me va a dar una cantidad de energía que es con la cual yo le puedo comercializar. Ya. Ya, entonces cuando
el pozo petrolero empieza a producir muchísima agua y poco petróleo, pero yo tengo que pagar toda la energía para mover el agua y el petróleo, tengo un alto consumo de energía y tengo un alto costo. Ya. Si saco muy poco petróleo de ese pozo, hay un punto determinado donde te dicen, oye, ya me cuesta más de lo que logro vender el petróleo asociado a ese pozo, y en ese momento se cierra. Y eso más o menos en años, ¿cuánto está calculado, Cristian, para el ITT? No me atrevería a dar un número así. El bloque 16 con Repsol y YPF está alrededor de 20 años y sigue teniendo rentabilidad. Imagínate cuán bueno es el negocio del petróleo. Por eso el planeta no ha logrado salir del petróleo. Hay lugares donde nosotros producimos 98% agua, 2% petróleo, y ese 2% hace que el pozo sea rentable. Ah, mira tú. Eso es un dato increíble. ¿Y eso sucede en el Oriente Ecuatoriano? En el Oriente Ecuatoriano, el bloque 16, para ser específico en este momento. Y con ese 2%, la persona que sigue ganando platita, sigue ganando platita, el Estado sigue ganando platita, la empresa privada sigue ganando platita. Yeah. Entonces, oye, es un tema donde tenemos una rentabilidad muy, muy alta asociada al petróleo, pero siempre y cuando esos recursos sean para el Estado. Claro. Siempre y cuando se queden en los recursos estatales. Correcto. Entonces yo creo que mejor deberíamos plantearnos otra refinería, algo de ya de no solo la destilación normal, sacar derivados, sino ya entrar en la parte petroquímica, ¿verdad? Correcto, podemos entrar en la parte petroquímica. Yo realmente, cuando me preguntan a mí de esto, ya sea en la universidad, en el mismo Petroecuador, con la familia, porque ya estamos ahí en el sobremesa en la familia, digo, nosotros tenemos como sociedad, como humanidad, que apuntarle a las energías renovables. Tenemos que llegar a las renovables, pero tenemos que hacer una transición adecuada para las renovables. Entonces, todo el mundo quiere su carro eléctrico. Pero yo no salgo a la calle y encuentro a todos con el carro eléctrico. Todos seguimos con el motor de combustión interna. Uh-huh. Sí, pero yo ya tengo la visión que en 20 años voy a tener un carro eléctrico. Perfecto, pero de aquí a 20 años vamos a tener un carro eléctrico y tenemos que hacer de aquí a 20 años todo el proceso para llegar al carro eléctrico. Y ese intervalo de tiempo lo tengo que apalancar adecuadamente y utilizar mis recursos para llegar al auto eléctrico. Entonces, después de 20 años, nosotros tenemos que tener todo hidroeléctrica. Perfecto. Paga las hidroeléctricas, construye las hidroeléctricas en este tiempo, y para eso utiliza los recursos. Y los recursos, normalmente los que te dan mayor rentabilidad, los del petróleo. Entonces utilicemos esos recursos, generemos esta transición y oportunamente podemos hacer el cambio de la matriz energética. Entonces todos los verdes, todas las personas ambientalistas y verdes con las que yo hablo dicen, siempre hay una transición, y en esa transición es, tenemos que empezar a salir del petróleo utilizando gas natural y mejorando los procesos de eficiencia para consumir menos petróleo y que sean más eficientes. Sí, porque nadie habla del avión eléctrico, nadie habla del barco eléctrico. Bicicleta ya, carro ya se está complicando, pero sigues subiendo en escala y hasta ahí llegas. Hasta ahí llegas. Exacto, ahí llegas. Ajá, pero no es que nosotros ya salimos a la calle y ve, todo el mundo es eléctrico. No hay cómo. Claro. No nos dan los números. No nos da todavía el tema de la rentabilidad, pero utilicemos el petróleo apuntado a esa línea. No es un tema donde sirve. Si nosotros como petroleros, como parte de la industria petrolera, te dijéramos, no, vos tienes que seguir con el petróleo, punto. No. Nosotros tenemos que aspirar lo mejor para nuestros hijos, para nuestros nietos. Ellos ya no tienen que ver el petróleo, pero para que ellos no vean el petróleo, yo tengo que hacer el mejor uso posible del petróleo en este momento. Correcto. Para crear todas las bases para que ellos, cuando necesiten toda la demanda eléctrica que necesiten, tengan otra fuente. Correcto. Esto que dicen de que el petróleo del ITT es malo, que es malo, que es un crudo que ya parece un asfalto, una brea, y que por eso te pagan no los $60, te pagan 40. Ajá. ¿Es cierto? ¿No es cierto? El petróleo es malo. Es malo. Yo te puedo hablar como ingeniero de facilidades que... Uh-huh. Para mí es apasionante ver algunas cosas que yo no sabía que técnicamente algún día las iba a ver. Yo ya vi el punto de inversión, el petróleo es más pesado que el agua, que me pareció genial porque yo estaba haciendo todo esto en algunas partes. El petróleo es más pesado que el agua. Normalmente el agua es más pesada que el petróleo, siempre se divide y diseñamos y hablamos un idioma. Con el
petróleo del ITT es al revés. El agua sale por arriba y el petróleo sale por abajo. No me digas, qué fuerte. Me estás rompiendo un esquema, claro. Correcto. Siempre pensé, y yo que enseño química orgánica, digo, no, pues el petróleo es, más, es menos denso. Exacto. Yo soy ingeniero, quiero ser profesor. Y toda la vida he diseñado así y hablamos de este idioma y de repente nos encontramos con el ITT y decimos, oye, nos cambiaron la película, patearon el pizarrón, no sirve la teoría y ahora a correr todos para un lado, para el otro. Pero son retos tecnológicos y son retos tecnológicos que se siguen trabajando. Lo único que tienes que hacer normalmente cuando tienes una fase más pesada, le calientas lo suficiente y otra vez el petróleo llega hasta arriba. Ah, perfecto. Pero eso es energía. Eso es energía. Lindo, bonito. Exacto. Eso es energía. Le calentamos y volvemos y le reescribimos otra vez al pizarrón. Ya no nos patearon el pizarrón, pero tenemos que calentarle más. Ese calentarle más implica otro costo. Y el costo, sí, efectivamente es un poco más alto, pero llega a 17. Sacha produce petróleo a $8. Entonces, oye, ese es un punto de referencia genial para que la gente pueda tener una película clara. Nuestro petróleo de mejor calidad es de 8, el ITT está en 17. Entonces, es está carito, o sea, es complicado, es difícil, pero no que tenga esto, es imposible, no se puede hacer y perdemos plata. No. Pero, ¿y nos compran ese petróleo del ITT al mismo precio del petróleo de Sacha? No, tiene otro precio, no se vende al mismo valor que el de Sacha, pero aún así tienes un valor significativo. Y ojo que este petróleo se mezcla con todos los petróleos que vienen de diferentes partes del Oriente Ecuatoriano y te dan un precio único. Amigo mío, eso es otra de las cosas. Claro, no es que dices, estos barriles son ITT y estos otros son Sacha o lo que sea, la Guagrio, no sé si todavía está en... Todo eso se mezcla y nos pagan por un... Solo tenemos dos petróleos básicamente nosotros, petróleo Oriente y petróleo Napo. Entonces, petróleo un poquito más liviano, un poquito más pesado, se mezcla todo y eso ya te da producto de exportación. Pero nosotros estamos con un buen precio. Entonces, yo no veo una industria realmente en la que salga y te diga, oye, cojo petróleo de $17 y lo vendo a 50. Entonces, estoy ganando el orden del triple. Uh-huh. Y yo no veo ningún lugar donde te diga, tengo mi materia prima y le vendo 3 veces más cara. Entonces, es un tema, tengo un muy buen negocio enfrente. Claro, tengo un muy buen negocio. Amigo mío, entonces eso que dicen, no, es que como es crudo más pesado, nos pagan menos plata, es falso. Porque todo se mezcla plum, 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 con todos los lados hasta que sale el crudo de exportación. Correcto. Y por eso así, por todo en conjunto nos pagan casi tres veces más. Ajá, pero esa parte es importante porque en el Ecuador estamos muy en el tema de la parte política y tenemos mucha desinformación. Y realmente es un tema donde todas las personas lanzan muchas cosas, pero no hablan con datos fidedignos, ¿no? Y los datos fidedignos normalmente los tendría que reportar Petroecuador, que hacer una campaña mucho más agresiva para decirte, esta es la realidad. Yeah. A nosotros nos han pedido que seamos lo más diplomáticos posibles para que la sociedad elija libremente. Uh-huh. Entonces me dicen, oye, tú puedes ir y mostrar la verdad, pero no puedes decir si es vota por tal cosa o vota por otra cosa. No, me meto en un problema si te digo, debes votar de tal manera. No te puedo decir eso, pero sí te puedo decir, estos son los datos reales sobre los cuales tienes que tomar la decisión. Oye, cuéntame una cosa. Si yo pongo ahí en la página web de Petroecuador, ¿no? Campo ITT. ¿Puedo encontrarme fotografías, material que me digan, así está el campo? O sea, ¿hay una cámara en tiempo real 360 que yo pueda conectarme como ecuatoriano y decir, a ver, ¿cómo está el ITT? A ver si es cierto que se están muriendo los monos, mijo. ¿Existe eso? Yo no te podría responder eso como funcionario de Petroecuador porque hay un departamento que hace eso. A lo mejor exista. Capaz yo no que sí, ¿verdad? Puede ser que exista. Yo lo que te digo, como funcionario de Petroecuador, yo puedo entrar a la intranet de Petroecuador y en la intranet de Petroecuador puedo descargarme toda la información. Pero bueno, yo no hago eso porque yo como ingeniero de diseño, yo todos los días digo, mándenme el plano actualizado, mándame las fotos del lugar para ver dónde vamos a poner las facilidades, la estructura, cómo vamos a hacer los cambios. Entonces vivimos día a día viendo cómo está el campo avanzando, cuáles son nuestros problemas, por qué la selva nos sigue ganando espacio. La selva nos sigue ganando espacio. En el oriente ecuatoriano tenemos dos estaciones, ¿no? Tenemos la estación de invierno
y diluvio. Entonces, yeah, oye, okay, si tenemos invierno y diluvio, el que tiene que trabajar ahí, estar mojándose, estar trabajando, de repente se descuida y dicen, ya desapareció la cerca, ahora ya es selva. Dicen, oiga, no, tenemos que regresar a la cerca donde estaba, okay, porque nosotros no es que simplemente no podemos descuidarnos, porque el momento en el que nos descuidamos, se ven afectadas las facilidades petroleras. Entonces, correcto, nosotros tenemos que estar pendientes de que nuestras facilidades estén en óptimas condiciones, justo para evitar un tema de un derrame, para evitar cualquier cosa que ahí pueda pasar. Claro, o sea, si ya la selva te empieza a ganar, empiezas a perder esa eficiencia que esa buena tecnología que tenemos en el ITT te da. Y ahí sí pueden venir los problemas. Correcto, ahí pueden venir. Claro, oye, ahí sí vienen los problemas. Alguien viene y dice, oye, estás impidiendo que la selva recupere el espacio. No, estoy siendo respetuoso con la selva. Exacto. Y estoy protegiéndole a la selva. Porque si simplemente soy irresponsable y dejo que la selva siga recuperando el espacio que abrí para donde pase el ducto, la selva rompe el ducto y tengo un derrame de petróleo. Y ahí perdimos todos. Ahí sí, para decirte, claro, oye, le afectamos a la selva en forma significativa. Nunca ha habido un derrame allá en el ITT. En el ITT, que yo sepa, no. Ya. Yeah. Que yo sepa, no. Nosotros somos extremadamente cuidadosos. Como te digo, es un tema, a nivel de ingeniería, es un reto muy grande. O sea, se lo grande. Toman súper en serio todo el trabajo que hacen, y eso es correcto. Y son manos ecuatorianas, cerebros ecuatorianos que están ahí trabajando, ¿no? Y se tiene más o menos claro cuántos los empleos directos e indirectos de la facilidad petrolera, Cristian. No soy yo el llamado a responder eso. Te voy a dar un dato mentiroso, no vale que se me ponga. Porque, verás, Petroecuador es una institución muy grande y tiene departamentos para cada segmento. Yeah. Y en función de eso te pueden decir exactamente cuántas son las personas que están. Yo te puedo decir que alrededor de energía nosotros tenemos 80 personas ahí adentro para, okay, poder abastecer la energía eléctrica. Solamente con las facilidades nuestras. Aparte tenemos otras empresas que tienen su propio personal, ¿ya? Y asociado a eso, normalmente nuestros indicadores son 3-1. Si nosotros tenemos 80 personas trabajando, significa que damos trabajo a 3 veces esa cantidad de personas a nuestro alrededor. Perfecto. En energía. Porque siempre que me preguntan, amigos, ¿eres petrolero? No, yo soy de energía. Oye, antes me contaste de que si no lo explotamos nosotros, puede ser que del campo Piraña los peruanos manden un tubo 5 kilómetros de ahí o más, no sé, y saquen el petróleo ellos. ¿Por qué no hacemos nosotros y ponemos del campo ese tubo de 5 kilómetros fuera del ITT, para no estar en esta zona de tanto conflicto ambiental y de diversidad y tanta cosa? Relativamente eso es lo que se hizo, Pablo. Lo que pasa es que nosotros, justo para cuidar eso, lo que hicimos fue plantear el esquema de, oye, hago perforación en racimo. Entonces, yo solo pongo un lugar y mando los tubos lo más lejos, normalmente 5 kilómetros, y ya puedo hacer la extracción. Pero no puedo colocarme fuera del parque. Entonces, me tengo que poner... Verás que nos pusieron una zona de amortiguamiento. ¿Qué es la zona de amortiguamiento? Y eso no hablan, eso tendría que decir todo el mundo, porque es nuestro problema. Vivimos con esa zona de amortiguamiento. Dicen, desde aquí empieza el parque, pero por si acaso te doy una zona de amortiguamiento, no le veas. Oye, ni siquiera le vas a ver el parque, ya tengo una zona de amortiguamiento. Para, o sea, es como la frontera, o sea, es el ancho de la frontera del parque. Exacto. O sea, no es una línea, sino es, ¿qué? Kilómetros, debe ser. Sí, son kilómetros, de no le puedes, ni siquiera le puedes llegar a ver al parque, usted ya está afuera. Entonces, tenemos una zona de amortiguamiento, no le podemos ver ni mal al parque, porque ya tenemos problemas. Pero sí es un tema donde este tipo de tecnologías están implementadas. Así, 10 años atrás, me parece, no estoy seguro exacto el número, se lanzó esa idea por el gobierno de turno de encontrar plata por fuera, ¿no es cierto?, para dejar el crudo del ITT. Uh-huh. ¿Por qué crees que eso no funcionó? Eso no funcionó porque el mundo como tal, como cualquier persona, te va a hacer un análisis técnico-económico. Y de técnico-económico, yo tengo que tener una ganancia. Uh-huh. Y asociado a esa ganancia, para mí, el planeta ya respondió diciendo, oye, yo no voy a pagar para que ese petróleo quede bajo tierra. Así me digas, oye, yo voy a tener esta selva y esta selva me va a dar tantas toneladas de aire limpio. Uh-huh. Digo, perfecto, eso está muy bien. Pero yo también tengo que hacer que mi país
compita industrialmente y tengo que hacer que mi país tenga cierto grado de rentabilidad. Yo no puedo decirles a las personas de cualquier parte, vean, no te doy hospital, pero te doy solo aire limpio. Yo necesito las dos cosas, necesito aire limpio y un hospital. Y producto de eso, en ese momento no tuvimos la respuesta adecuada del planeta. Y yo creo que cada vez que vuelvo a hacer esa pregunta, vamos a tener la misma respuesta. Debe decir, oiga, ese es su recurso, aprovéchelo, pero aprovéchelo responsablemente. Correcto, correcto. Oye, ¿cuán alta es? ¿Crees que se llegue en algún instante en las facilidades petroleras a lo que esta palabra está de moda, esta frase está de moda, emisiones cero? Ah, el carbono neutro y emisiones cero. Realmente que una petrolera llegue a carbono neutro es muy complicado, muy complicado, porque siempre vamos a decir que es como si yo no estuviera. Oye, para que si yo no estuviera, realmente es muy complicado poder decir que llegue al carbono neutro. Lo que sí podemos llegar es a una condición donde tengamos un consumo muy, muy bajo de carbono, porque siempre nos miden a nosotros como petroleros y es un tema bastante feo, porque es como la tabacalera vendiéndote una vida fitness. Y vas a decir, oye, no, si usted es una tabacalera, no me vende una vida fitness. Claro. Si viene Petroecuador y te dice carbono cero, no, usted no me puede vender carbono cero. Pero ¿cuántos realmente estamos en carbono cero? No, no, yo no conozco a nadie que esté en carbono cero. Tú te subiste a un bus, tú te subiste a un auto. Amigo, no estás en carbono cero. Claro, exactamente, ¿no? Ya. Exacto, ¿ves? Te cogiste un vuelo para irte de viaje, por el viaje anhelado de tu vida. No estás, claro, ¿no? Oye, no sé, que levante la mano. Solo he utilizado bicicleta durante toda mi vida. Ok, tú estás en carbono cero. Si alguien se subió a un automóvil, no estás en carbono cero. Ya contaminaste. ¿Y qué tengo que hacer? Nunca utilizar el auto. Nunca subirme al bus. No. Claro. Tengo que utilizar los recursos adecuadamente. ¿Qué pasa? O sea, no tenemos que ir cada persona en su propio auto. Nos reunimos, vamos 3-4 personas en auto. Utilizo el transporte público. Perfecto. Estás utilizando los recursos en forma adecuada y estás planteando una disminución en toneladas de CO2. Entonces, para que nosotros podamos decir, llegamos realmente a una condición de carbono cero, es muy complicado a nivel de emisión. Lo que he visto es que muchas empresas lo que plantean es, ok, reduzco lo máximo que puedo y lo compenso plantando nueva vegetación, reforestando y demás, que me dan créditos a favor. Correcto. ¿Qué crees que se te ha quedado en el tintero en este carpool, Cristian? ¿Qué te gustaría más complementar tu idea para desde tu posición de por qué deberíamos seguir explotando, seguir aprovechando responsablemente el recurso del ITT? Yo creo que hay una parte donde la gente no lo tiene claro y es un tema donde, oye, nosotros necesitamos estos recursos porque nuestro nivel de vida va en mal camino si no tenemos estos recursos. Yo no creo que estamos claros. Oye, si no tengo los recursos del ITT, me van a subir el pasaje. Si no tengo los recursos del ITT, va a subir los precios de la comida. Entonces, tenemos que saber que eso va a ser afectado. Entonces, todo el mundo quiere ser verde, todo el mundo quiere estar claro en que nosotros tenemos que dejarles un mejor planeta a nuestros hijos, pero también tenemos que tener clara la película de que nosotros tenemos que tener la mejor calidad de vida siendo responsables con él. Entonces, y lo estamos siendo en el ITT. Ojalá, yo trabajando en una empresa como Petroecuador te dijera, ojalá el resto de campos petroleros tuvieran lo que tiene el ITT. Estaríamos hablando de otras circunstancias, ¿no? Petroecuador heredó cosas de Texaco, heredó cosas de otras empresas. Y esas cosas realmente sí nos han afectado, nos afectaron mucho. Pero el ITT no, el ITT fue desarrollado desde el comienzo por personal ecuatoriano. Y cuando tú conversas con la gente de ahí, te dicen, oye, ahí hay gente comprometida sabiendo que tenemos que hacer lo mejor para dejar lo mejor para nuestros hijos. Entonces, si vamos a hacer esto de esta manera, lo más prudente es que utilicemos estos recursos de la mejor manera posible. No solamente a nivel de Petroecuador, a nivel de todas las instituciones, a nivel de cada persona en la casa, ¿no? Entonces, oye, si me preguntas a mí, ¿cómo puedo hacer para ser mejor con el medio ambiente? Oye, no es un tema de voy y voto sí para ser mejor con el medio ambiente. ¿Quieres ser responsable con el medio ambiente?
recicla tu basura, utiliza más la bicicleta, ¿ya? No vayas solo en tu vehículo, conversa con tus amigos, vayan dos o tres personas en el vehículo. ¿Quieres ser responsable? Esa es la manera de ser responsable. Yo no comparto mucho el tema de, oye, yo voy a definir en una votación electoral ser responsable con el medio ambiente. No, no vas a ser responsable con el medio ambiente en esa votación. Ese es un trabajo diario y es tu responsabilidad todos los días estar comprometido con el medio ambiente, hacer lo mejor que puedas para dejar el mejor legado para los hijos y los nietos. Correcto. Muchísimas gracias, Cristian, por acompañarnos aquí en Ciencia de la Vida Cotidiana. Realmente me has roto muchos de los esquemas que tenía yo. Esto de que el petróleo es más pesado que el agua, me quedé, ¿ve? Si a mí dices tú, pateemos el pizarrón, esto ya no sirve para nada, claro. Muchísimas gracias. De verdad, no se te quedó nada más. ¿Algo que más quieras complementar ahí? O ya estás, ya despedimos de esto. Chao, gracias. No te olvides de seguirnos en las redes sociales. No, claro, me tienes que pasar el link y todos mis amigos. Miren, vamos a seguirle a Pablo. Es un tema donde todos tenemos que ser responsables y es un tema también donde si en algún momento dado, como profesional ecuatoriano, estás involucrado en cualquiera que sea la cadena de valor, ya sea de petróleo o de cualquier otra industria, te sientas orgulloso, ¿no? Yo muchas veces he tenido la oportunidad de estar en grandes eventos y defenderle a Ecuador, defenderle a la Facultad de Ingeniería Química, defender a los mismos colegas ecuatorianos. Y es muy importante que así como defiendes tu profesión, así como defiendes tu área, también defendas desde el punto de vista ambiental y decir, oye, yo soy responsable. Y parte de este ser responsable es cumplir todas las tareas y ser íntegros. El tema de ser íntegros, oye, tengo que hacer lo correcto cuando nadie me está viendo. Correcto. Entonces, si nosotros trabajamos de esa manera en cualquiera de las líneas que nos están poniendo, vamos a tener un mejor país. Entonces, ese es mi mensaje. Tenemos que tener un mejor país y ser responsables en la línea que tenemos que trabajar. Perfecto. Gracias, Cristian, por este tiempo. La verdad, te agradezco mucho.